El body paint, ¿se llama? Sí, body paint, ¿no? El body paint. Eso, sí. Ah, boludo. Sí, eso, pero eso no te banean, ¿no? Si está. No, mira, si. Eh, depende. ¿Masculino o femenino, está diciendo? Hablaba de femenino en este caso. Femenino si querés, en el caso no de que no avanzamos. se vean los labios menores de la vagina. Claro. Si no mm -hmm. se ven los labios menores, eh, no pasa nada. O sea, si no Bien. se ven los labios menores o, o la uretra, eh, no pasa nada. De okay. ahí hacia afuera, digamos, de esa zona hacia afuera, se puede. Totalmente. Ahora chicos hay una nueva super opción en Twitch. Las donaciones que antes te llegaban el 100% ahora te llegan al 70%, amigo. buenaza Ah, ah. ¿cuál es la de Bits? No, aparte. O sea, ya estaba la de Bits ah. y ahora tenés la del Super Chat, se llama. Amigo. Ah, ah, el Super sí, sí, sí. Chat. sí. bueno, eh. está bueno. Está buena, Si Muy Querés donar buena, y que eh. le llegue menos al streamer. Claro, claro. para que le llegue más a, a, um, a ah. la empresa, digamos, multinacional. A Besos. Eso igual está sacado de YouTube y, sí, sí, sí. y lo que pasa es que a ver es para a ver no es ni para mí no es ni para el profe y posiblemente sea para vos en tus momentos Prime de cuando estás haciendo algo muy top. En, en, a, nah, nivel de, no, a mí, <laughs> a mí la gente lo la usa aunque le diga que no lo use. Mira yo esa opción sabes que no se puede desactivar esa opción. ¿En serio? La ponen. No la puedes desactivar. Desactivar no la puedes. Lo que puedo hacer es subirle el precio. Yo la puse en el máximo que es 100. Ah, es buena. Y, y hoy no me la usaron buena. igual para trolearme, amigo. Y no. literal, a mí me enoja porque... Es una verga, amigo. Porque 30 yo no, Yo decidí sacar las donaciones durante un tiempo. Mm. Las cosas están eh, cada vez más duras. Sí, si yo las vuelvo a poner, duras, sí. no quiero que la usen de esa manera, boludo. Antes eh, te llegaba directa a la guita con comisiones, o sea, vio, pero... porque sacaste la donación, pero tenés act te habilitado eso y no lo puedes claro, sacar. O sea, claro, claro. Vas a tener que habilitar las donaciones, sí o sí. Eh, no, o sea, ver, pero el tema es. Sigue funcionando el link de Stream Elements o Stream Labs sí. para. Ah, yo lo di de baja, yo lo di de baja. Claro, claro, te entiendo, te entendí eso, eso lo no entendí. El tema es: si vos tenés, no sé, 100k de viewers. Mm -hmm. Que es, debe ser absolutamente imposible leer un chat porque ya a veces eh, cuando vos estás a full Carlos eh, me resulta casi imposible, te diría, seguir todas las charlas es imposible directamente. No es imposible sí, todas las charlas. Por eso te digo, imagínate si vos tenés 100k, 150k, 50k ponele, no importa. Y ahí si alguien quiere que leas el mensaje, me digo que le hicieron para eso y eso excusa, ¿entendés? También lo leías con una donación que le iba el 100% al streamer. Pues con el beat, ya, sale con la el leer, sa leer, sale ¿sabes? el voice y tú, y text to voice. No, igual sí, los bits sí, sí, no lo cuando salió Porque el beat, el beat le cobraba 10% más al, claro, al viewer, claro, digamos, claro. porque compraba un dólar y él pagaba 1.10, digamos, ¿no? Entonces a ah, vos te llevas claro. un dólar, pero él paga 1.10. Ahí tenías el sí, 10% sí. más. Y ahora te cobran el 30% a vos, sí, sí. es buenísimo. Sí, sí. En en no, ¿Lo vos? ¿En eso? Yo no. lo leí en el. Mandaron el coso que decía sí. Anunciamos en el superchat. Y tipo, y... Especifica lo del 70-30, o sea, si quedan sí, el sí, 30 sí, de lo las lo donaciones, lo es lo durísimo. durísimo, amigo. Lo leí, lo leí cuando salió, lo leí cuando salió. Es durísimo, es durísimo. Muy, muy duro. Pero bueno, yo voy a streamear así, amigo. Ahora, a partir de ahora. <laughs> ah, bueno, entonces no me puede decir nada, hijo de puta. No me puede decir nada, mirá cómo estoy yo, la concha tuya. Ahí está. Eso es lo no que van está a ver. Mal. Estoy medio <laughs> ah, ahí tenés juguetón. Sí, sí profe, pero que no miren porno atrás, boludo. Estaría buenísimo que no estén mirando porno. Me pongo así, tranga. No, por nos van a cancelar a nosotros. Pero que nos no mire porno al stream, boludo. Imagínate pero... que posta ponga una serie tipo que sale una teta. Es durísimo, eh. Es durísimo lo que estás está tirando, ahí está. eh. Ahí va, ahí va. la Le ¿no? pongo ahí y le tapo yo. Le tapo el doble, el doble pues. Carlos. A ver, esto. en stream En ¿sí? ¿Sí? ¿No? el el paint el body paint se llama sí body paint no el body paint eso, sí. ah boludo sí, eso, pero eso no te banean no si está no mira si eh, depende masculino o femenino está diciendo hablaba de femenino en este caso femenino si en querés, el caso no de que no se vean los labios menores de la vagina si no se ven los labios menores no pasa nada o sea si no se ven los labios menores o la uretra eh, no pasa nada, de okay. ahí hacia afuera, digamos, de esa zona hacia afuera se puede. Eh... Bien, bien, perfecto. El otro día vi un body paint y hice clic en uno, body paint, en... ¡Pelota! Sí, es que ah, hiciste el click. Piensa, sí, jugó, jugó ah, hice clic. Ah, imagínate. Ah, imagínate. No, broma, jugó. Hice clic en una, no dice que estaba scrollando IRL para encontrar al... Y nuevo... Porque me llamó la atención, boludo. Ah, bueno, y sí. Me llamó Pahín. la atención, dije, ¿cómo no banean esto? El tema Wayne. es así, boludo. Fuera de joda, es con eh, <laughs> labios menores. O sea, de hecho hay un, hay un apartado que explica que si el clítoris es muy pronunciado, <laughs> no hay drama también, porque si se viste que hay algunas personas que tienen un clítoris más eh, ah, prominente. Okay, okay. Creí, creí que ahí y en la otra no. No, okay, en okay, el okay, caso okay, que el no, clítoris exceda okay. los límites proporcionados Era. por ¿Los eh, por los labios ¿La mayores la y tenga una sí, exteriorización bien. un poco eh, más, eh, más, más, más 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 marcado no no pasa nada tampoco así que sí, el, el tema del body paint va está todo está todo bien descrito bien mi tema es el siguiente ahora no pongas a apostarte en una casa en steak por ejemplo porque te es, no, por, claro, es una locura no. escúchame no sabes que me llama la atención ¿Quién es el que tiene el trabajo de, de. el que mide la vara de qué tan grande es el clítoris para permitirlo o no? Porque digo. El sobrino de Jeff Bezos Ah, bueno, no, no, bueno, era un troleo igual. ¿Un no, no. ah, troleo, posta? Para mí no me llamaba troleo, posta. ¿Era no, troleo? Bueno. Entró de lleno. No, ¿Cómo va a medir boludo? el clítoris, tiene que hacer un registro clítoris, es, muy fe, 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 fe. Pero, si, es muy fuerte si que haya centrado en esta. Es muy fuerte que haya centrado bueno, en esta. Entré entré, entré, entré. Fue buena, fue buena. Fue buena. Me, me tengo que comer un chupito. Uh, o entonces... hasta con la, con la concha al aire pintada, boludo, no puede. ¿Por qué no? Aparte, no, no, podés pintar no muchas pueden cosas, estar hermano, con la no concha muchas... al aire, por más que esté pintado no, es lo mismo. Pero Tampoco, pará, pará, está bien, yo entiendo lo que decís. Igual entre, fuera de eso, lo que digo es, <laughs> lo que digo es, escuchá, entrate escuchá completamente, eso, completamente, completamente, pero fuera de eso, escuchá, antes tampoco podías estar completamente en tanga y en bolas o qué sé yo, hombre o mujer, no importa, y después te pusieron una pileta en el living. Entonces, Mirá, digo, lo que fue pasando que con eso es. El claro, el, el tema es que es muy difícil porque eso fue cambiando. Las reglas eh, fueron cambiando de, depende de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a streamear, 2015, no estaba permitido estar con una cámara prendida y solamente hablando. Había que estar claro, jugando. IRL. Era una plataforma de juego. No existía no. el IRL o el jazz chatting o el acá charlando de la vida con la gente. No se podía. Entonces, sí o sí tenía que haber un gameplay de fondo y tenías que estar jugando eh, para hablar de la vida, por ejemplo. Imagínense lo que cómo eso fue curioso. evolucionando el IR. Más adelante cambiaron, a, obviamente empezaron a dejar que la gente haga esto, tipo prende una cámara y, y hable, ¿no? Una cosa, una cosa de eso que me acabas de nombrar para no irnos, previo a Twitch. Eh, era Justin, y en Justin sí estaba el IRL, yo recuerdo eso. Sí, sí, pero después, loco, ¿no? después, después se ve que fueron para atrás con claro, eso Y después fueron para adelante de nuevo y fue como... para, nuevo y sí, sí, para no. adentro. Ya después para adentro. Sí, o sea, ya hay Dentro de poco se va a venir un stream eh, directamente anal con unas, igual, una cámara anal y no sabes si dónde está. está la categoría. Ahora banco que ¿Ahora? suceda todo en Twitch, o sea, que cada, con filtros de aprobación de, de, edad, de adultos. Claro. Bueno, ahora igual todo, le pusieron pones hand showdown y te hace aceptar que estabas a ver un juego para adultos. ¿No? Algo y cuando, cuando pones no claro pero, pero pones Hot Tubes o una de estas eh, Body Painting y no te pregunta nada claro claro claro, claro. es raro y me preguntó sí, para raro. ver un raro, canal de Hot raro, de, raro, de, raro. de Hand Showdown sí esos son pelotuces, básicamente después bueno eso sí lo podemos discutir con la gente que lo está haciendo no, no tengo data pero a medida de cómo fue cambiando la cosa se permitieron los CRLs qué pasó con los CRLs que empezó a pasar que lo que era digamos las pautas de sexualidad o de contenido erótico, sexualizado y todo, nunca estuvo claro. Porque realmente cambia mucho. Depende del contexto, ¿no? Entonces, cuando empezaron a tratar de definir cuáles son los contextos, en cuándo se puede, cuándo no, es donde empezaron a aparecer las áreas grises. Voy a explicar el nacimiento del Hot Tub. Lo saben, ¿saben cómo es? El... Eh, que lo crea Murant y el Hot Tub sí, Stream, sí. este de la piletita. ¿Entienden sí, sí. por qué se da esta esta eh, es, es una hermosa hermoso y gris buscar la forma de hacerlo o sea, Yo creo, o sea es un hermoso que gris podías en la playa. si había claro eso o, o sea si justific no era la playa sino si justificaba estabas una pulpa el el contexto en la playa. Ah, claro justificar claro. el contexto te, te permitía decir, estar entangado digamos siquiera. claro vos sí, puedes claro. estar entangado en la playa tipo de hecho, no, no, no hay a chance. A por ejemplo, en España, tipo, muchas mujeres van a la playa y no es que solamente están entangadas, sino que están en tetas, tipo, la no, toman sí, sí. en toples. Entonces, también sí, sí. Te, ese contexto se tendría que permitir, porque es, es algo que culturalmente está bien visto. Incluso mm. en España no está mal visto, está bien visto. O sea, mm. es normal, es algo normal. Uh -huh. Entonces, como empezaron a tratar de definir cuáles son los límites, porque, bueno, había gente que se, se abusaba un poco, ¿no? O sea, como, igual se siguen, siguen siendo, yendo al filo de, que, de no hacer borde, pornografía, de la pero, la pero la trampa, claro, ¿cómo la le busco de la vida. el vacío legal? Entonces, uh -huh. ahí encontraron que si podían, si estaba en el contexto, podía estar, digamos, en, en Bombacha y Corpiño, o oh, un chabón podía estar también en un slip, lo podés hacer, vos también podés hacer un hot out, te podés poner ahí en... Uh -huh. En, no sé, en un slip, en una zunga y, y con tu cosa. Lo podrías hacer. Si no ganas de hacerlo, es tema tuyo. Pero poderlo, lo podrías hacer. Hubo un caso de un man, no me acuerdo cuál era. Creo que era un pelado, eh, grandote, peludo, qué sé yo, que se puso la hot tub en el living y se puso entangado. Sí. Y no sé si no se fue baneado Que él salió a, a decir, ay, boludo. ¿Alguien se acuerda? Y tal no veces, me acuerdo. Tal vez. Pero fue hace en, en la época esta donde empezó a hacer furor el hot tub, ya permitido, digamos, ¿no? Pero tipo furor. Y él dijo, bueno, sabes qué? Yo también. Y se disfrazó, se puso su dinosaurio inflable, su no sí, sé sí. qué. Sí, sí. Lo me, haces con dos Me pesos, parece que se fue baneado, boludo. Y, me, bueno, puede ser. A ver, si, a ver si alguien me pasa, si alguien se acuerda, genial. Así lo podemos... No lo pues, consideramos justificado. Igual. Y la, la sí, otro, el otro cambio que yo quería preguntar... Porque no, porque ahí y el, el vacío legal. Porque lo que el vacío legal o el que también se pueden abusar de una regla. Por ejemplo, ahí te pueden decir, no, vos estás generando odio hacia las comunidades. Vos estás satirizando una comunidad de, hat, de Hot tub y de bla, 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 de, de no sé, de Esto lo estás satirizando tanto que te pueden considerar de que vos estás generando odio o incitando al odio hacia ese tipo de streams, ¿entendés? Capaz que lo dieron por ese lado, no por el lado de que sexualizado, sí. porque... No, no, pues si no tendrían que banearlos a todos los que están sexualizados. Claro, me Probablemente. Me tirado de los pelos, boludo, era obvio ¿sabes? que era una sátira. Y el tema es que al estar eh, satirizando a alguien, le pueden enfocar como que están. Sí, estigmatizando no es estigmatizar. Sí, un... estigmatizar. Es Generación de odio, pues está la regla que no podés generar odio uh -huh. a, eh, hacia otra comunidad, digamos. Eh... Vos ibas a preguntar algo, profe, justo recién. No, sobre los cambios de categoría, pues justo también estábamos mencionando el tema de IRL y él en realidad, IRL, la categoría, yo la llevé a llevar muy poco tiempo cuando empecé a usar Twitch y después ahora es charlando, o sea, IRL, chate, sí. In Real Life no existe más, le decimos IRL por costumbre, pero también la borraron. ¿Por qué borraron? Porque resultaba muy ambiguo In Real Life o muy general... O... Bueno, la fueron, la fueron seccionando, la fueron seccionando en esto, los, los hot-ups y... Eh, sleeping only sleeping lo empezaron a permitir, antes te bueno, bañaban, claro. No, 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 no. sí, 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 dentro de Twitch, dentro de las reglas de Twitch, era, él, era Legal sonaba como medio. Después pusieron viajes, claro, le fueron dando forma, ¿por qué? Porque IRL es la, la primera categoría siempre. Ahora hoy en día siempre es la primera categoría, excepto que haya un torneo muy grande, un evento particularmente muy grande o algo. Después pusieron deportes, el de chat, chatting eh, los artistas también como que no tenían su lugar y pusieron ahora tenés la categoría que estás eh, que esos sí, artistas sí, que es lo que estás haciendo para música también como fueron fueron sectorizando no un poquito más todo que está bueno que cada uno tenga su su cosa yo estoy con la de Main y no sé si la yo la dije mil veces también claro, lo mismo para mí que permitan absolutamente todo ah. Eh, con sus debidas cosas y listo. Porque... Sí, 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 controles como debe estar controlado todo en la vida, digamos, porque vivimos en sociedad y punto. O sea, yo no puedo permitir que mi hija, que quiero que entre a ver a... A Sprint el día de mañana, el nuevo Sprint, digamos, pues el Sprint ya va a, ser ya manera, va a estar grande. Sí, sí. No sí, lo van pues, a mirar los ¿sí? nenes de once. No, claro, claro. Eh, entonces que entre y se encuentre, ¿entendés? Unos labios inferiores. No, no se puede, no da, ¿entendés? Una poronga así en toda, toda Venosa y en la, la pantalla, no da. Y no da. Las da, cuentas pero, con edad, o sea, yeah. le creas la cuenta y la cuenta va a decir, o sea, tener su edad registrada, que no se pueda cambiar. Ahí que hay, no, el el novio Your Customer, boludo, ¿te crees crear una cuenta? Bueno, ya, para usarla el en el sitio, sí o sí vas a tener que subir un documento, o algo que acredite. Vos tenés cierta edad, uh -huh. entonces si vos querés ver una verga hermosa, negra, toda venosa, bueno, uh -huh. pero es tu uh -huh. cuenta, uh -huh. vos hiciste todo, aprís la cosa y mirás esa claro. tremenda pija. Y Negra. Lo, lo hiciste sentarse en la cámara para bueno, y bueno, lo hiciste, ya está. Ya está. Y bueno, pero son casa de paz.